Obviamente a tribunales con Marce porque allí está el móvil. Eh, recuerden, 14 de enero, si no me equivoco, un robo, eh, bueno, eh, la verdad lamentable, la situación que se produjo en un eh, local comercial vinculado a repuestos del automotor con, bueno, circunstancias muy particulares, muy violento en su modo de operación, con, eh, bueno, cuestiones muy, muy para destacar. Y, bueno, para recordar un poco, Marce, esta, esta situación, la familia se ha constituido eh, como querellante y estás allí con Lucas Peoraro, quien es, eh, bueno, quien eh, eh, oficia de abogado defensor. Adelante, Marce. Así es, Javi, muchas gracias. Y sí, eh, 14 de enero ocurrió precisamente esto. El próximo sábado se van a estar cumpliendo dos meses de que, se podía cesar a hacer un día habitual, como es eh, habitual. Eh... Todos los que conocemos, así frenos Lerda, el negocio de, de frenos, ubicado en Puirredona el 2463, este, la habitualidad para Laura, quien se vio afectada, Laura lo deserto, la esposa de David Lerdo, quien fue salvajemente atacada, este, un eh, taller de frenos que es como una L, la construcción, y en el cual Laura habitualmente está adelante y este, el resto de los trabajadores de la casa de frenos está detrás. Bueno, fue Laura precisamente la que sufrió el ataque, la agresión y la que se llevó la peor parte y el mayor de los sustos, obviamente, aquel 14 de enero. La familia Lerda se constituyó en querellante eh, y por eso estamos en comunicación, en contacto con eh, Lucas Pegoraro. Bueno, Lucas, le agradecemos este, este tiempo. Eh, ¿Qué se puede decir de, de este caso en particular de los Lerda? Bueno, primero que la, la familia, antes que nada, la familia está muy afectada, más cuando se enteró la liberación de unos imputados, a partir de ahí de sí constituirse como querellante. Yo... Yo soy el abogado de ellos. El, me, el viernes presentamos los escritos. El martes la Fiscalía de Introducción nos autorizó como ser querellante. ¿Y esto qué significa? Que somos parte del proceso penal. ¿no? El proceso penal se está llevando a cabo. Está en la primera etapa de, que se llama in, investigación penal preparatoria. Es la primera etapa del proceso penal y bueno, es, hemos sido parte. En la liberación de, de este sujeto fue antes que nosotros fuéramos querellantes. Eh, entonces, lo, bueno, lo decidió el fiscal de instrucción, según sus facultades, eh, no fuese sobresaído, no se dictó falta de mérito, sino que sigue en libertad, pero estaba bajo proceso, eh, tiene con, que comparecer en el juicio. Bueno, recordamos que hubo cuatro involucrados sí. en, en este hecho directivo. Eh, tres que entraron al en taller y un cuarto, según tengo entendido, eh, que esperaban un auto. Eh, otro, acabe de agregar que también, bueno... Vamos a tener acceso a la, a la copia del expediente, que en este momento la estoy esperando en, en fotocopiadora, y ahí, una vez que se estudien bien cómo se desarrolló todo el proceso penal, vamos a, a tomar ciertas medidas. Dentro de las facultades, la querella, que es una, hay una batería de facultades que nos otorga el artículo 91 y el artículo 7 del Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba. Podemos proponer pruebas, ofrecer pruebas, eh, participar de los actos instructorios del proceso penal. En otras palabras, nosotros somos como unos co-colaboradores del fiscal de instrucción, que el fin es llegar a la, a la verdad real y que a estas personas se lo, se lo juzguen con el máximo de pena. Bueno, ¿ya hay este, imágenes tomadas de algún sector de la cuadra? Este, sí. ¿Se puede aportar desde ahí, desde lo sí, físico? Sí. Eh, no, la fiscalía ya, primero la policía con el sumario, después la, la fiscalía eh, ya ha tomado ciertas medidas y en, este, en estos momentos, ayer me, me informaron que hay ciertas. Medida de pruebas que se están tomando que no, no puedo decir para entorpecer el proceso. Bueno, entre uno de los implicados habría un reconocido futbolista, no vamos a reservar su, su identidad. Sí, eh, efectivamente, alguien de 35 años que juega en un club de la ciudad. Javi, ¿alguna pregunta? No, Lucas, te escucha. Eh, simplemente, Lucas, buen día. Que, que nos recuerdes cómo fue Sí, buenos días. Eh, ¿Cómo eh, bien, recién lo decías, pero recuérdanos bien en detalle cómo fue el robo, eh, en los horarios en que se produjo bueno, ¿no? y todo eso. Sí. Eh, bueno, el ilisto sucedió el 14 de enero a las 3 de la tarde. En ese horario fue cuando la familia abre, abre el negocio. Eh, entraron dos personas simulando a ser clientes. Eh, reducen a la, a la señora y, y, al, y al yerno. Y a partir de ahí entra otro sujeto. Todo esto fue a cara descubierta con armas de fuego de alto calibre. Y ya venían preparados porque tenían precintos 2 centímetros. Después. Bueno, es un, un decir. Uh -huh. Reducen a, a todos los empleados, los tiran al piso, a la mujer le pegaron brutalmente, que todavía está en tratamiento, quedó en terapia intensiva. Bueno, se trajeron diferentes elementos que fueron encontrados en, en el domicilio de, de la persona liberada. Uh -huh. Excelente. Bueno, uh -huh. esperemos, Lucas, que todo pueda sí. llegar a buen puerto, que el trabajo que sea, como que sí. los particulares, sea el adecuado y bueno, sí. que estaremos siguiendo el, el sí. caso paso a paso. Nosotros, yo como conversación de la familia, bueno, voy a poner todo mi, mi ímpetu, mis ganas para que esto salga a la luz, que no. Y yo más o menos tengo una idea del encuadre, el tipo penal que se le puede dar. Yo creo que la pena que se le puede dar a, esta, a estos sujetos son de, 15, de 5 a 15 años, eh, porque es un, un robo calificado por el uso de arma de fuego y en banda, uh -huh. según el artículo 166 del Código Penal, delito contra la propiedad. Eh, algo que también se puede agregar es lesiones graves por la señora, la señora Lerda, sí. pero bueno, como la justicia argentina tiene, no, él tiene un principio que no es el acumulativo, sino el de absorción, eh, ay, si hay dos delicios en el mismo hecho, se, se toma la pena máxima uh -huh. del, del hecho más grave. Así que es. Yo creo que la pena máxima son 15 años. Igual esto falta, recién está. El proceso en la primera etapa, que es la investigación penal preparatoria, y bueno, eso lo, lo maneja el fiscal. Nosotros bien. somos colaboradores. Doctor, excelente. Gracias, Marce. Bueno, bueno, muchas gracias a ustedes. Eh, un abrazo a todos. Gracias, Javi. Muy amable. Hasta este el próximo contacto. Bien, el móvil desde tribunales con esta situación planteada. Fue el 14 de enero. Eh, partes involucradas, la familia como creyente particular, desde lo penal, como bien lo explicaba el doctor Pegoraro, habida cuenta de esta situación, bueno, que no ha escapado en líneas generales, si bien aquí hay una. Tenemos situación de inteligencia diferente de lo que han sido otros robos o hurtos en la ciudad, a un clima de inseguridad que lamentablemente nos preocupa y mucho desde hace tiempo, cómo se viven con bueno, estas situaciones eh, tan, tan dramáticas, tan lamentables, que a la familia afectada en este caso, tanto afecta, valga la redundancia, por todo lo que implica bueno, un robo en este caso.